no puedo salir a vender. Si me pueden ayudar a pagar mi cuarto o con víveres, porque todos estos días no voy a poder trabajar, porque como tengo aquí, tengo un injerto, aquí me pusieron el... Saludos, saludos, gente. Aquí con otro video más, haciéndolo humildemente y como los anteriores, un video social, ¿verdad? Me imagino que ya vieron el título. En la miniatura nos encontramos con... Yamilet. Yamilet, la churrumina, ¿verdad? Muchos la han visto en los videos, ahí en YouTube, Facebook, TikTok, ¿verdad? En muchos lados. Igual sabemos que ella hace poco... se ha hecho emprendedora, ¿verdad? Vendiendo café, ¿verdad? Vendiendo café en mi carretoncito. Vaya, mi gente, este video es social, esperando que se logre el objetivo, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito de ella. Cuéntenos primero cómo se dio a conocer en las redes sociales, ya sea aquí en San Salvador o en Sonsonate, donde sea. No, aquí en San Salvador, ahí en los videos El Salvador de Don Elmer. Ahí andaba grabando yo con ella, me han hecho entrevistas ahí y de ahí mismo salió la bendición del carretoncito, es donde estoy vendiendo ahorita café. Bueno, ahorita no porque sufrí un accidente. Por ese motivo la hemos venido a visitar, mi gente, ¿verdad? Espero que se queden hasta el final, ¿verdad? Y me regalen ahí un comentario y si es posible que compartan este video. Es muy importante para que ella logre el objetivo, ¿verdad? Ahorita nos va a contar... ¿Cómo es que le sucedió ese percance? Fíjese que, pues como yo salgo todos los días a vender a las 12 de la mañana, yo me levanto a hacer todo el preparativo del carretón, de todo el, y a las 3 de la mañana yo ya estoy arriba en el Parque Libertad vendiendo mis panes, atol, café. Pero ese día viernes, ayer hace 8 días, lo que es lechero, le pedí a una persona que lo llenara de agua, bueno, que la mitad lo dejara, pero... Ese es un depósito, un cumbo, un cumbo. Es un cumbo, es un lechero. Este me cayó en la pierna y me quemó. Pues, entonces lo llenaron demasiado y le dio presión. De cuando yo lo bajé, esto se hizo para arriba. Entonces yo lo alcancé a tirar porque si no me iba a caer en la cara y me cayó en toda la pierna. Y donde me hizo la quemadura de segundo grado. Tiene quemadura de segundo grado, mi gente. Le vamos a mostrar medio allí cómo le ha quedado la pierna, ¿verdad? Igual, repito, espero que compartan, ¿verdad? Porque hay un objetivo, ¿verdad? Con este video, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar parte de lo que ella, cómo le ha quedado la pierna, mi gente. Sí, mira ahí. Es una gran quemada, mi gente. Sí. Vamos a ver, voy a ver si les dejo allí algunas fotos al final para que logren ver la realidad de cómo le ha quedado, por si no se vio bien allí, ¿verdad? El objetivo, mi gente, se lo va a decir ella, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de este video? ¿Qué necesita? Pues yo quería ver si me pueden ayudar. No puedo salir a vender. Si me pueden ayudar a pagar mi cuarto o con víveres, porque todos estos días no voy a poder trabajar, porque como tengo aquí, tengo un injerto, aquí me pusieron el pedazo, como me quedó un gran hoyo, aquí abajo no se mira bien, como está hasta el fondo, va. Entonces no puedo caminar. No puedo caminar bien y no puedo salir a vender. Desde 8 días tengo así y me había quedado sin medicina, pero hubo alguien ahí bueno que me vino a ver y me regaló para comprar las medicinas antibióticos, porque como ve, todavía está todo fresco y el dolor es insoportable, yo no puedo salir a vender. Y quería, por eso le dije a usted que si podía venir para ver si alguien que le toque el corazón me puede ayudar. Yo a ella la conocí por medio igual de Video El Salvador, ¿verdad? De Elmer, por si ve este video, saludo, infeliz. Un chero mío, ¿verdad? Algunos ya saben, de hecho compartimos suscriptores con él. Decirles, mi gente, que si alguien pues siente en su corazón ayudarle, ella va a dar un número de teléfono para quien quiera ayudarle. Pues si lo quieren hacer, pues suscriptores de mi canal, lo quieren hacer por medio de mí, pues estamos bien. Yo repito, como en todos los videos que son sociales,
yo muestro videos de cuando se hace la entrega. Sabemos que en estos videos siempre hay opiniones buenas y malas, ¿verdad? Buenas y malas. Ella me mandó fotos de cómo estaba, pues me dice amigo de ella la vez que fuimos al rancho, ¿verdad? Ella es seguidora también de mi canal y en TikTok, ¿verdad? Y me mandó las fotos, pues, y vieran que me tocó el corazón, ¿verdad? Cómo está. Y aparte de eso, decirles de que ella es una guerrera, ella anda vendiendo café, vende pan también. Sí, panes preparados, de frijolito, de huevo, bueno, son diferentes. Y la verdad me siento inútil porque como no puedo salir así, pito, yo intenté ver si yo podía salir para, porque yo nunca soy de, algunos que me han visto los videos han visto que yo no soy de andar pidiendo y pidiendo, va. Pero la verdad sí, sí no, me quedo estancada por el problema de eso de mi salud, que no he podido. Y aquí, como no puedo salir, pues yo me atreví a decirle, va, que si me puede ayudar, a pedirle a alguien que se me, de corazón, si me puede ayudar con algo. Por lo menos para mi cuarto. Entonces, repito, es una guerrera. Creo que así como muchas personas merecen ayuda, ¿verdad? Porque hoy por mí, mañana por ti, creo que se lo merece porque es para que ella subsista, ¿verdad? Pagando aquí en su cuarto, ella paga $5 diarios, mi gente, su comidita, su medicina. Aparte de eso, es necesario que ella se cure pronto, porque ella es guerrera, repito. Ella nomás se cure, ella se va a rebuscar para su comidita, para pagar aquí, ¿verdad? También, mi gente, pueden mandarle para víveres si gustan, para pagar aquí, ¿verdad? Una ayuda que Dios le toque el corazón, ¿verdad? Estos videos se están pegando mucho en mi canal, mi gente. Gracias a Dios hemos hecho sociales. ¿Se acuerdan de la señora que buscaba a su hija? La encontró por medio de este video. El niño que estaba enfermo, ¿se acuerdan? Ya recibió ayuda, gracias a Dios, ya recibió ayuda y va a seguir recibiendo. Ya nos notificaron, ¿verdad? Así es de que nuestra amiga, no sé si tiene otras palabras que decir, ¿cómo se siente usted con esto? ¿Si tiene alguna ayuda de algún familiar? No, mis hijas estudian, entonces no pueden venir, solo fin de semana. Me pasó el viernes esto, el viernes pasado. El sábado ya estaban aquí, pero como... Igual, yo no tengo ahorita inversión ni nada, o sea, cómo darles de comer. Entonces solo vinieron a verme y se fueron. Y de ahí solo una amiga de allá del parque que vienen a verme, me vienen a hacer limpieza, me ayudan, vienen a ver cómo estoy. Y por comaditas que me han podido conseguir ellas, ¿va? Entonces yo por eso me he atrevido pues a pedirles que si me pueden ayudar, por favor. Yo no soy de andar pidiendo porque siempre me han rebuscado con mi carretoncito, pero si no tuviera necesidad, créanme, suscriptores, que no les pidiera. Pero de verdad les los pido que si me pueden ayudar con algo, Dios se los va a bendecir, los vamos a multiplicar. Igual, ella tiene su cuenta en TikTok. ¿Cómo aparece en TikTok? Ah, Yamilet González, 1984. Yamilet González, 1984. Ahí también la pueden ir a buscar. Se pueden comunicar con ella en privado. No sé si puede dar un número de teléfono para quien guste ayudar. Sí, sí. Denlo. 75-24-28-88. 75-24-28-88, mi gente, allí, mi gente, ¿para qué? Porque hay personas que a veces no gustan involucrarlo a uno, sino que directamente les ayudan. Ya lo noté con el niño, ya gracias a Dios le ayudaron, ¿verdad? Sí. Así es de que igual, ¿verdad? Importante siempre estos videos compartirlo para que llegue a más personas y así logremos llegar a las que le pueden ayudar o se les hace fácil ayudarle a ella, ¿verdad? Así es de que igual no olviden regalarnos su like si son nuevos, suscribirse y lo principal, repito, compartir, mi gente, compartir. Al final de este video les vamos a dejar dos videos más, dos pantallas cual pueden tocar y pueden ver de que han dado resultado, mi gente, estos videos, ¿verdad? Nuestra amiga vive en San Salvador, ¿verdad? Repito, ella vende café en el parque con pancitos, o sea que se rebusca, ¿verdad? Para mí se merece una ayuda, ¿verdad? También para los malos comentarios, sí, le vamos a hacer una ayudita, pero lo que yo doy, no mucho me gusta publicarlo o que lo sepan, ¿verdad? Una ayudita, pequeña ayuda de parte de mi persona, ¿verdad? Eso va a quedar entre ella, yo y Dios, ¿verdad? Ahí le vamos a hacer una pequeñita ayuda, ¿verdad? Para que Dios me le bendiga y se pueda ayudar en que sea para unos 2 días, ¿verdad? Así es de que no olviden regalarme su like, no sé si tiene otras palabras para los suscriptores. Que muchas gracias por todo, que todos los que tengan buenas intenciones, pues
que Dios me lo bendiga y lo protege. Y créanme de que yo le he dicho a Fito de que viniera a grabarme para cuando andaba con mi carretoncito, porque yo quería que me vieran de que si andaba con mi carretón, porque vi los videos que andaban hablando, que querían saber de mí, que si es cierto que la bendición lo había usado para el carretón. Y sí, de hecho aquí ando la canasta donde meto los cafés y todo eso. Y el carretón pues me lo cuidan en otro lado, una señora, como aquí no cabe, ahí me guarda el carretón. O sea que a usted le ayudaron para el carretón y para la venta. Sí, sí, me ayudaron para el carretón y la venta. ¿Ya le agradeció en público, sí, a esa persona? Sí, ya. Sí. Vaya, ya ven, hay personas que son de buen corazón, mi gente. Así es de que este video es social, ¿verdad? Esperamos que YouTube no se porte mal, ¿verdad? Y lo acepte, ¿verdad? Así es de que no olviden regalarnos tu like, ya dijimos el número, igual en TikTok la pueden encontrar, YouTube también, ¿verdad? No. Sí, en YouTube, pero casi no lo uso. YouTube casi no, pero el TikTok creo que es mejor porque pueden irse a escribirle en privado, en privadito por ahí, ¿verdad? Así es de que les vamos a dejar ahí las imágenes que les dijimos, de hecho no sé si ya las estuvieron viendo, si se las voy a poner antes, ¿verdad? Así es de que Dios me les bendiga, muchas gracias. Y ahí nos despedimos de los suscriptores. Gracias, que Dios me los bendiga. Cuídense y no se les olvide siempre el like y los comentarios buenos y los comentarios malos, porque bienvenidos sean todos bienvenidos en este. No, de antemano, que Dios bendiga a los que van a opinar mal. Que Dios los bendiga. ¿Verdad? Y espero que no les vaya a pasar esto, porque a los que le ha sucedido esto, de quemadura, sabe lo que se siente, el dolor y la desesperación. Más yo que no soy como trompo de andar trabajando, vendiendo y así. Y ahora lastimosamente pues me pasó eso, pero Dios sabe por qué lo hizo. Tal vez de algo me guardaba algo Dios, peor. Que nunca pensé yo que me fuera a quemar de esa manera. Fue algo bien tremendo. Va a quedar pendiente este video, lo estuvimos planeando, pero no por esto, ¿verdad? Sino que para que la grabara ella con su ventecita. Va a quedar pendiente, primeramente Dios, cuando se recupere, va a quedar pendiente ese video, mi gente, cuando ella anda vendiendo su pancito, ¿verdad? A los que le van a ayudar van a ver que hicieron no inversión, sino que una buena bendición o donación, ¿verdad? Así que está pendiente ese video con ella, cuando ya primeramente Dios se sane, ella va a andar ahí con su venta, vamos a hacer el video. Así es de que bendiciones para todos. No olviden dejar su like.